Vámonos rápidamente a otra nota, porque le andaban echando la culpa al presidente de la República que el hijo de Geraldín Ponce era de él. Si ¿Sí recuerda usted muy bien, Geraldín Ponce, que es Nayarita y creo que es presidenta municipal de Tepic, creo, creo que es de Tepí, ahorita en este momento. Pues ya se alivió. Ya sabemos quién es el papá, y no es Andrés Manuel López Obrador. Como la oposición se lo estaba enjaretando constantemente por aquellas situaciones que ya habíamos visto hace unos años, aquí dos, tres años. Hay una muy controversial: cuando llega y, y a un aeropuerto y llega y se le da un abrazo al presidente sentado y está volteada, está volteada eh, eh, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, y cuando ve que lo tiene ahí dan, hablándole al, o, al oído. Llega y la empieza a empujar ahí un poco, como diciendo: Aquí estoy yo. Es una mujer muy guapa aquí, Geraldine Ponce, también, igual que la esposa del presidente, pero ya sabemos quién es el esposo. No es el presidente. Vamos a presentárselo aquí en este momento para que quede usted mejor enterado. Dice: María Alejandra, hija de Geraldine Ponce, nació el 27 de abril, fuera de México. Si bien Geraldine hizo público el nacimiento de su hija, María, el 28 de abril del 2023, su promo, primogénita nació un día antes, o sea, no el 28, como habían acordado. De acuerdo con el Registro Nacional de Población RENAPO, la hija de la alcaldesa, sí es alcaldesa de Tepic, la hija de la alcaldesa fue registrada con el nombre de María Alejandra Galván Ponce, o sea, no López, como el presidente. Su fecha de nacimiento con la que quedó registrada fue el 27 de abril del 2023, así como el lugar de nacimiento fue en el extranjero. En redes sociales no, no pudieron con la intriga y por fin se reveló quién es el padre de la hija de Geraldín Ponce. Aquí se la vamos a mostrar quién es. Eh, ahí está el papá. Él es el papá. Nada tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. Se llama Alejandro Galván. ¿Y quién es Alejandra Galván? Alejandro Galván Araiza, el que se había ausentado un tiempo de sus funciones tras la reciente investigación que inició la Fiscalía de Nayarit por el gobernador Ney González, o sea, también trabaja en el gobierno. Sin embargo, al ser instruido para quedarse a cargo de la presidencia municipal de Tepic durante 15 días que se ausentó Geraldín Ponce, fíjese, él sustituyó a Geraldín Ponce. Debido a la recuperación del parto, Alejandro Galván re reapareció. Y se le ha visto activo en días recientes. Medios locales señalan que Alejandro Galván y Geraldín Ponce han sido cercanos durante varios años. Pues ahí está, no fue hijo del presidente, sino de este canijo que tenemos allí en pantalla, que ellos todos que andaban intrigando, pues no resultó que era por otro lado. Mientras la oposición se daba a vuelo por aquellos rumbos. Pues bueno, ya vimos cómo está la efervescencia política y espérese, esta es una entrada porque en el 2024 se va a poner peor la cosa. Así que el presidente de la República dijo en días anteriores, pues si no le van a entrar a comprar a Banamex, aquí traigo yo billetes porque tenemos que salvar este gran banco y si lo va a comprar otro, pues a lo mejor nosotros creamos otro banco que sea de los mexicanos, que sea del Estado mexicano y que legalmente no se pueda vender. Ya ven que los ponen bonitos y preciosos y luego se los andan llevando por ahí. Pues el señor Larrea, el señor Larrea desistió y City Banamex, más bien City Banamex ya no le quiso vender. Ya sabe cómo son estos que quieren todo gratis. Fue City Banamex el que dijo, no, hágase para atrás. Y reculó. Y entonces en esos momentos ya el presidente de la República tuvo que anunciar que era cierto que no se vendía, que, pero que posiblemente ellos podían pagar o hacer otro banco como lo ve ahí en pantalla. Así que señor Larrea, pues acostumbrado a siempre salir ganando con todas, todas, se hizo multimillonario en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Le vendió la mina de carbón más grande de América Latina en Cananea. Es dueño de la minera México, del grupo México, ese de las vías del tren que no le quería regresar al presidente a un precio razonable, creo que 7 mil millones de pesos. Al último pedía 9 mil quinientos y el presidente dijo: presta para acá. No expropió porque no eran de él, era una concesión, eran prestadas. Dijo el presidente: échalas para atrás, lleva tu dinero que le has metido. Y asunto arreglado, lo que valen, asunto arreglado. Pero este sinvergüenza estaba negociando con Citi Banamex y no no quedaron. Tenían un año haciendo el negocio y no lo podían hacer. Puro ganar-ganar, le digo. Luego, después de que le dan esa gran mina de carbón, después con Ernesto Cedillo Ponce de León, le dan más de dos mil kilómetros más. De vías férreas con los cuales este señor se ha hecho multimillonario, tener veintiséis mil millones de pesos, su riqueza en este momento, veintiséis mil millones de pesos, creo que es el segundo, tercero más millonario de aquí de México, pero tal parece que no, llenan, son glotones de coleccionar empresas y coleccionar dinero, no dejan que otra gente llegue y también sea preponderante como ellos que sean con mucho eh, eh, pues con mucho, um, con esas ganas de salir adelante igual que él, pero que se ha repartido entre varios. No, tal parece que les vuelve la locura y quieren ser los únicos en acaparar las grandes cantidades de dinero, dicen por ahí, como si se los fuera a llevar el día que se muera el sinvergüenza. Pues la empresa de la REA acapara más del 50% de la empresa ferroviaria, que es ahora sí la que el presidente de la República... Quiere y va a quitárselos en ese momento porque el Señor se puso sus moños. Un multimillonario, mando a morir, acostumbrado a que siempre tiene que salir ganando con dinero de todos los mexicanos. Y bien lo dice el presidente de la República: cuando sus empresas ganan, las ganancias son de ellos. Cuando sus empresas pierden, en ese momento socializan las pérdidas. ¿Qué significa? Ahora sí dice que la pérdida fue de todos los mexicanos y que le quieren, tienen que pagar al señor su dinerito para no cerrar la empresa y se la rescaten, se la rescaten nosotros los mexicanos, porque hay muchos empleos ahí peligrando. Entonces socializan las pérdidas, pero en las ganancias no las reparten. Así es la vida en este México cuando gobernaban la bola de corruptos. Por eso esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar en este 24, ya lo el 23 ya está hecho, Delfina Gómez va, pero corriendo como si nada para ser la gobernadora del Estado de México. De acá en Coahuila todo está en penumbras, el 2024 debemos de ir igual como con Delfina Gómez. Tenemos que ir seguritos con un candidato o candidata, todos en coalición, todos en esa amalgama que tiene que ser. Y ojalá ya sea en septiembre cuando tengamos al precandidato, al precandidato oficial ya, y que todos estemos alineaditos y sin el pleito que estamos viviendo hoy, porque lo único que trae es desamor. Y dice el presidente que amor con amor se paga. Y esto debe ser rápidamente, Mario Delgado, nada más que no se te olvide. Debes de ser él. Que va a armar todo esto, pero tienes que respetar la voluntad del pueblo. No nos vayas a salir como acá, que de repente te sacas de la manga y salió Monreal. Haga de cuenta, haga de cuenta que está Monreal de precandidato y que está Claudia Chamberlain. Vámonos, esos dos. Y que le salgan con la jalada que fue Monreal. Eso es lo que pasa en Coahuila en este momento. Así un monrealista y Claudia Chainbahn. Haga de cuenta y que le salga con eso. No se va a encabronar usted. Ahora no se entiende. Eso fue lo que pasó y no queremos que en el 24 nos hagan con ese tipo de jaladas. Santi Rubens once ¿qué nos manda a decir ahora? Queríamos invertir en Pemex y no nos dejó ahora el Banco de México. Ojalá y se hagan allí con poco. Uh, daríamos poniendo dinero. Es correcto. Ojalá y se formen Santa Ruiz. Esos esa manera legal de que puedan invertir ustedes comprando acciones que digan la acción vale 20 dólares y órale cualquiera la puede comprar y ándele mi chulo. Cada uno de las personas que quieran invertir adelante que se abra a todos los mexicanos de inversión de esa manera. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien informado. No se olvide darle like y suscribirse al canal. Ya sabe que Conexión está al pie en esta cuarta transformación. Ahora, Coahuila. Coahuila, yo ya definí mi posición desde un principio. Yo dije yo apoyo a quien ganó la encuesta. Es un candidato muy este, cuestionado que ha hecho una campaña, por decirlo, muy controvertida. Mejía no ha estado mejor, se han estado enfrentando entre ellos. Este... Pobre pueblo de Coahuila. ¿Por qué dice Gerardo Fernández Noroña que una campaña muy controvertida? O sea, voy a opinar. Sin querer decir lo que él dijo. Voy a opinar lo que yo pienso. ¿Qué trato de decir? Mas no es la opinión de él porque lo deja así muy en el aire. Un candidato muy controvertido, eh, Armando Guadiana. Lo que pasa es que aquí Armando Guadiana no va a todos los mítines de campaña. Va poco. Su condición física no se lo permite. Ya es un señor con problemas de salud física. Y el señor no le permite andar para arriba para abajo. El señor a la hora que le preguntan en los debates se hace, se hace que el que no escucha, pero es que lo que pasa es que no sabe qué va a responder. Se hace que el que no escucha. Por eso le dice controvertido que viera hacer pipí, infinidad de irreverencias que ha querido hacer para distraernos de una realidad que no quiere tocar los puntos torales. Desgraciadamente ese es el candidato que nos mandaron de Morena. Igual que en Durango, igual que en Nuevo León, que dejan mucho que desear. Y hay que ser críticos, ¿eh? No hay que decir a todo que sí. Porque no vamos a. Cuando le toque su estado, no vamos a permitir que manden a un candidato de ese tamaño. De ese tamaño, que sea conservador y que se vista de morena. Pero vamos a seguir escuchando. Pobre pueblo, Coahuila, hoy o ayer, ya no sé, anunció el verde su respaldo a Guadiana. Es un gesto, porque el candidato El Verde sigue, porque era, un, era una coalición, eh, Unión Democrática Coahuilense, con Lenin Pérez, que fue diputado con SOS la, la pasada legislatura por el PAN, eh, aunque él es, de, es una, un partido local que hizo alianza con Acción Nacional, se vino Morena, este, fue el candidato El Verde. Hoy eh, él reclamó, dijo: Yo no declino, pues era obvio que él no iba a declinar. Eh, la propia dirigente del Verde, Karen Castrejón, dijo: Le reconocemos, eh, nos disculpamos, pero para nosotros, eh, la alianza, el respaldo al proyecto pues es más importante y, y lo sentimos. Y, y se fueron a, a apoyar a Guadiana. Reitero: es un gesto más que un cambio importante porque Lenin seguirá en la boleta. Y ha dicho que mantendrá su campaña. Mejía. Y el PT pues no declinarán ni a tiros a estas alturas. Y es un error, como yo ya dije, no ir en unidad. Pero ese error no solo tiene la responsabilidad del PT y Mejía, también tiene la responsabilidad de Mario Elgado y Morena. Hay muchos cuestionamientos al procesamiento, al método, el método está cuestionado, hay muchos cuestionamientos a la candidatura de Guadiana y hay mucha arrogancia. Porque, a ver, esos que dicen que el PT vale madre, pues vale madre. Entonces, ¿por qué se preocupan de que vaya aparte en Coahuila si vale madre? ¿Por, porque no vale madre, porque la unidad es muy importante del pueblo, del movimiento de Morena PT Verde. Lo que yo estoy diciendo todo el tiempo, todo el tiempo. Van a sacar de contexto lo que digo y le van a poner otro ritmo y van a hacer chingaderas porque así son de miserables, de intrigantes. Pero la gente no tiene más que ver el comentario completo y en su contexto. Y la verdad es que. Había mucha arrogancia y maltrato por parte de Morena, y eso también se tiene que modificar. Somos compañeros, no somos los sirvientes de nadie. Eh, a mí, que, que me, bueno, conmigo, que se pongan de majaderos, que yo no soy del movimiento, por favor. Muchos de estos, pero se morían de miedo de enfrentar al régimen. Les daba pavor alzar la voz, no se comprometían con nada, y hoy son muy morenistas y fundadores. <laughs>